A poco tiempo de que se difundiera en internet una grabación de Luis Roberto Alves Zague, de 51 años, donde enseña su cuerpo esponjoso ante la cámara y le envía un mensaje a una persona que no era su esposa, Paola Rojas, una amiga de la conductora, declaró ante Notas que ella tomó la elección de separarse y rompió el silencio de la siguiente manera. ¿Cómo va la situación entre Paola Rojas y Zague? Cerrar interrogación. Punto ya, no existe solución al problema. Tras la difusión del video, los días se complicaron, así que después de pensarlo, el divorcio es inminente. No va a perdonarlo. Cerrar interrogación. Punto. Ellos ya tenían algunos problemas desde hace tiempo, porque él es muy alegre con las damas. Paola Rojas sabía que él era infiel, sin embargo, decidieron dar el paso al siguiente nivel. ¿Por qué la agredían? Cerrar interrogación. Punto. Todas las personas se creen con el derecho a opinar sobre el tema, y ella se volvió la burla de la relación. Primero con los memes por el tamaño del cuerpo esponjoso de Zague, y después cuando se supo que el video no iba dirigido a Paola Rojas, sino a Paulina García. Paola Rojas no se prestaría a eso. Cerrar interrogación. Punto. Ella es muy seria por el perfil de conductora de noticias. Lo malo es que considera que se llevó lo peor, ya que Zague no fue víctima de algún ataque, y a ella no se le hizo justo, porque el protagonista del video fue él. ¿Cómo va el proceso? Cerrar interrogación. Punto. Paola Rojas ya está en los trámites de divorcio, y el 27 de junio en el estado de Quintana Roo se procedió con los trámites.